Gente, en este vídeo vamos a analizar con detalle las declaraciones de Luis Suárez, que ha vuelto a darles con todo a Bartomeu y esta vez también a Ronald Koeman. Vamos a hablar de una gran noticia para el Barça sobre Matthijs de Ligt, de lo último de Martin Braithwaite y su posible salida, y el nuevo positivo por COVID en el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que De Ligt quiere salir de la Juventus de Turín. La defensa ha sido un año más el gran problema del Barça. A pesar de marcar muchos goles y de tener tramos de fútbol muy buenos a lo largo del curso, los culés han vuelto a ser muy endebles atrás y han sufrido las consecuencias. Las lesiones han hecho mucho daño en el centro de la zaga esta campaña, aunque eso no es excusa, ya que esa zona del campo viene sufriendo desde hace años. Por todo esto, Laporta tendría pensado reforzar el centro de la defensa con un central de categoría. El presidente barcelonista quiere un jugador top para esta posición y uno de sus favoritos es Matthijs de Ligt. El holandés tiene la personalidad, el estilo de juego y la calidad que necesitan los zagueros en el Barça, y además tiene solo 21 años, por lo que es un valor tanto de presente como de futuro. Hay que recordar que el ex capitán del Ajax estuvo muy cerca del Barça en el verano de 2019. Los azulgranas estuvieron muy interesados en él y durante meses se comentó que su fichaje era más que probable. Sin embargo, la competencia por el zaguero era alta y la Juventus de Turín pagó más dinero por él. Los bianconeros le ofrecieron más al Ajax y al futbolista, que aconsejado por Mino Raiola, su representante, hizo las maletas para jugar en Italia. No obstante, la aventura italiana de De Ligt no está yendo tan bien como se esperaba y su progresión se ha estancado. Se fue de Ámsterdam en 2019 como el central más prometedor del mundo y uno de los mejores de la Champions League esta temporada, y dos años después está lejos de ser de los mejores de Europa. Como juventino le está costando más de lo esperado destacar y se comenta que vería con buenos ojos un cambio de aires. Ahí es donde entraría el Barça, según apuntaron este pasado lunes desde 11, un programa de Sport 3. El central neerlandés estaría pensando en el Barça en estos momentos y sería uno de sus destinos más apetecibles en caso de marcharse de Turín. El futbolista y su entorno tendrían asumido que se equivocaron rechazando a los culés para fichar por la Juventus hace dos años y por eso estarían interesados en estudiar su salida. En principio, la vecchia señora le tenía puesto el cartel de intransferible, pero los deseos del jugador y las propias necesidades económicas del club a raíz de la pandemia podrían cambiarlo todo. Quizás los bianconeros estén dispuestos a hablar por Matthijs, que ahora sí podría apretar para jugar en el Camp Nou. Además, no hay que olvidar que Laporta y Raiola, su agente, tienen una gran relación que facilitaría el acuerdo. Por tanto, esto aseguran desde Sport 3. De Ligt quiere salir de la Juventus y estaría pensando en el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de la rajada de Luis Suárez, de Koeman y Bartomeu ayer en el partidazo de COPE. El Atlético de Madrid ha tenido en Luis Suárez uno de sus grandes artífices para ganar el título de Liga. El charrúa ha sido el máximo goleador del equipo y su importancia en los duelos claves ha sido vital para añadir un nuevo trofeo a las vitrinas rojiblancas. Sobre su rendimiento en la temporada 2021 y su pasado en el Barça, último club en el que militó antes de llegar a la capital, habló el delantero en una entrevista exclusiva en Partidazo de COPE. Dijo lo siguiente: Koeman, después de decir que no contaba conmigo, luego me dijo: si mañana no se soluciona, voy a contar contigo. Vi que no tenía personalidad, explicó Suárez sobre sus últimos días en la ciudad condal, a lo que añadió que sufrió mucho
Cuando le mandaban a entrenar a parte del grupo, la conexión con Messi la tuvo tanto dentro como fuera del campo, por lo que respondió a la pregunta sobre la continuidad del argentino en el Barça. Todavía no me ha dicho que se queda. Estoy feliz en el Atleti. Estoy encantado. Y después del año que tuvimos es imposible decir que me voy. Agregó para confirmar que seguirá vistiendo la elástica colchonera un curso más, como adelantemos aquí en el canal. Sobre el triunfo doméstico como rojiblanco aseguró lo siguiente. Es más difícil lograrlo con el Atleti que con el Barcelona. Se disfruta muchísimo y le doy muchísimo más valor y más méritos. Aseveró el uruguayo, que agregó lo siguiente: desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado, le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Contra Osasuna salí enojado porque sufrimos por mi culpa. Soy autocrítico, contestó Luis Suárez, que también reveló cómo le persuadió el propio Simeone para fichar por el Atleti. Agregó lo siguiente: lo escuchas hablar y te vende el Vaticano, te convence de cualquier cosa. Te dice ven aquí y vas a tener esto y esto, te sientes el mejor del mundo, me convenció y no me arrepiento. En un tono irónico pero con ciertos tintes de realidad, Suárez mandó un mensaje al Barcelona diciendo lo siguiente: no me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarles alguna fotito sobre el título de liga. Aunque actualmente está bajo las órdenes del Cholo, el pistolero aseguró que Luis Enrique ha sido el mejor entrenador con el que ha coincidido, porque siempre va de frente. Para finalizar, Suárez explicó la famosa videollamada sobre el verde después de conquistar el título de liga. Dijo lo siguiente: mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Cuando empiezo la temporada y me ponen a entrenar aparte, sufrí mucho con la rodilla además. Trabajé todo el año. Tuve que hacer cosas extras para que la rodilla aguantase. Cortaba tiempo de estar con mis hijos para cuidar de la rodilla. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final, ver a mis hijos felices por este título, no lo voy a olvidar en la vida. Por tanto, esta es la emotiva entrevista de Luis Suárez en el partidazo de COPE. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto sobre estas declaraciones sobre Koeman, sobre Bartomeu y sobre su título de liga con el Atlético. Vamos a seguir hablando del Barça y vamos a hablar en este caso de Martin Braithwaite, que no quiere irse del Barcelona. El danés es uno de los futbolistas que tiene abierta la puerta de salida del Barça en este mercado de fichajes, siendo el futbolista danés un activo del que el conjunto azulgrana tratará de desprenderse a partir del 1 de julio en una salida que no parece nada sencilla, toda vez que el futbolista nórdico no parece tener la más mínima intención de abandonar el Camp Nou, al que llegó en el mercado invernal de 2020 procedente del Leganés a cambio de 20 millones de euros. Según ha desvelado Mundo Deportivo, Braithwaite considera que la próxima temporada puede volver a tener cierto protagonismo en el ataque del conjunto que dirige Ronald Koeman. Todo ello a pesar de que el conjunto azulgrana ya ha realizado varios movimientos en el mercado para reforzar su parcela ofensiva, teniendo prácticamente cerrados los fichajes del Kun Agüero y de Memphis Depay, lo que dejaría al jugador de 29 años sin sitio en la rotación ofensiva del cuadro azulgrana. Braithwaite se une de esta forma a la postura del francés Samuel Umtiti de intentar ganarse una nueva oportunidad en el Barça de cara a la próxima temporada, lo que podría frustrar todavía más los planes del conjunto azulgrana en un mercado de fichajes en el que se esperaban ciertas salidas que podrían no llegar a producirse y que dejarían al conjunto del Camp Nou con una importante carencia en su plantilla, dado el nivel de estos futbolistas en los últimos tiempos. Por tanto, puede tener el Barcelona, como ha tenido ya en otros años, problemas en la operación salida. Vamos a hablar ahora, chicos, de Francisco Trincao. Y es que la selección de Portugal sub-21 ha tenido que sufrir dos bajas importantes de cara al europeo sub-21 después de los resultados que han salido de los controles previos a la concentración. Uno de ellos ha sido el jugador del Valencia, Thierry Correia, que ha dado positivo y ha tenido que aislarse para seguir el protocolo sanitario correspondiente. El defensa había pasado unos días de descanso antes de llegar a Portugal y no ha podido pasar las pruebas con un negativo. Por otro lado, también se ha tenido que bajar del barco el jugador del Barça, Francisco Trincao, pues ha estado en contacto estrecho con un positivo
y eso ha sido suficiente para que se quede fuera de la lista. Por tanto, muy mala noticia para Trincao, que se queda sin jugar el campeonato sub-21 de selecciones. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!